A finales del 2016 se despidió a quien por muchos años estuvo al frente de la Dirección Regional del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, Marco Gutiérrez Jorge. SN Sur Noticias se comunicó vía telefónica con la directora ejecutiva de la institución, María Isabel Chamorro, quien confirmó que en efecto desde el año anterior el funcionario dejó de prestarle servicios a la institución. Con relación a ese tema, la institución, quien fuera el director regional, don Marcos, dejó de prestar servicios para la institución. Nosotros hicimos un digámoslo así, hemos tratado de publicamos a nivel de trabajo social de las dos universidades, porque no podemos hacer un concurso porque nosotros estamos en una transición al servicio civil y el único que puede dar propiedad es el servicio civil. Sin embargo, es imperante la dirección en la brunca. La jerarca nos refirió al Departamento de Recursos Humanos para plantear la consulta, para conocer las razones del despido, y recibimos respuesta de Osvaldo Alvarado en un correo electrónico que nos indicó lo siguiente. Al respecto, y por ser de carácter público, esta unidad hace referencia que en aras de conocer la realidad de los hechos en relación con el despido del señor Marco Gutiérrez Jorge, confirmar que los mismos se encuentran circunscritos a aspectos relacionados con el deber de probidad y en concordancia que regula la normativa, se tomó la decisión correspondiente. Sobre este tema, según criterio de la Procuraduría General de la República, el deber de prioridad tiene un vasto contenido. Toda que implica que la conducta de un funcionario debe apegarse en todo momento a postulados de transparencia, rendición de cuentas, honradez, rectitud, respeto, discreción, integridad, imparcialidad, lealtad, espíritu de servicio, buena fe, etc. Chamorro indicó que hicieron una propuesta a las dos universidades que tienen la opción de profesionales que se requieren, pero que no se cumplieron con las expectativas. Hicimos una propuesta por tiempo determinado a nivel de las dos universidades que tienen la opción de profesional que se requiere. No pudimos satisfacer un recurso humano para dirección de la brunca. Y se ha estado desde aquí, desde la dirección de operaciones, brindando, digamos, el apoyo y toda la institución. Y afortunadamente yo debo decirle que nosotros tenemos ahí a Paula, que es una persona muy responsable, muy trabajadora, que nos ha hecho, además de su trabajo, el favor, por así decirlo casi, de asumir. Actualmente se está coordinando desde la Dirección de Operaciones y se cuenta con el apoyo de Paula Arias, funcionaria. Exactamente eso, a partir del año pasado, a fines del año pasado, él dejó de prestar los servicios. En estos momentos, quien asume la dirección, pero sí la coordinación de la brunca es doña Paula Arias. Cabe indicar que en SN Sur Noticias tratamos de ubicar a Marcos Gutiérrez para conocer su posición con respecto al despido, a quien llamamos a su número de celular, sin embargo salió que este ya no existe.